gente de Face Market, ya estamos aquí otra vez desde mi casa haciendo un nuevo programa. Que cada semana, bueno, la semana pasada pues hubo ahí algunos atrasos, pero bueno, ya estamos mejor y así que bueno. Señores, señoras y señores, tenemos unas noticias interesantes el día de hoy. Una de ellas, vamos directos, así a lo que vamos, Sí, mamá, y media, sí. Así que bueno, señores, ok. Rápido y furioso, señores. Yo sé que ustedes ya saben que se va a estrenar esta semana, el 24 de mayo, Rápido y Furioso 6. Ya, a lo mejor a muchos no les gusta porque se les hace ya de que no mames, ya son un chingo de películas y que no sé qué pedo y qué data. Pero está bien, creo que si los que lo han visto y los que saben de Rápido y Furioso saben que las 6 películas no han sido repetitivas, no ha sido así algo de que no mames, ya. Ha sido mucho, ¿cómo se dice? Lo mismo siempre, lo mismo, no. A como habían pasado las películas, le han subido la acción, le han subido los carros, o sea, en cuestión de que mejores carros y más chidos. Y a partir de la... cuando fue a partir de la 3, ya casi dejaron usar efectos de computadora. ¿Qué digo? O sea, de que explosiones y que choques a partir de la 3. Ya en la 3, bueno, cuando fue la Retro Tokio, usan efectos especiales en cuestión de que los drift en la montaña, había escenas donde ya metían escenas de computadora y las demás escenas reales, así como el choque, la caída de acá, el vato donde se cae y que choca así, pum, y así, pa, y pum, y pum, y así. Pero sí, ya cuando fue la 4 y la 5, ya dejaron de usar efectos de computadora, la mayoría. Sí, había unos que otros retoques ahí por ahí, pero que los choques y que las carreras y todo eso eran reales. O sea, ya era de que, ah, la meta feria, chinga su madre. Y bueno, ¿a qué vengo con esto? Vin Diesel acaba de anunciar, bueno, él dijo en una entrevista que le hicieron, que tenemos Rápido y Furioso para rato. ¿Por qué? Todos sabemos que viene la 7 también, el otro año, 2015. 2014, no, hace el otro año. Viene Rápido y Furioso 7. Se va a estrenar el 23, 24, igual, mismas fechas. Pero esta película que va a salir este fin de semana de Rápido y Furioso es el final. Es el final de la saga de ellos. Después de eso, se acaba y sale Rápido y Furioso 7, pero va a empezar una nueva saga. Wow, sí, una nueva saga de Rápido y Furioso, que va a ser 7, 8 y 9, su puta madre. 7, 8 y 9, al parecer, así como estaban haciendo la entrevista a Vin Diesel, ahora van a ser otros personajes. Es como, ¿cómo les puedo decir? No sé, una extensión, no sé, o sea, algo que está pasando en otra parte, o quién sabe, no sé qué nueva más se le estén ocurriendo a los de Rápido y Furioso, pero van a lanzar 7, 8 y 9. A lo mejor también podría ser el hijo de Brian en la 7, ¿no? O sea, yo digo, porque pues en la ya está embarazada esta morra, y a lo mejor ya aliviándose acá, y sale el morrillo, y el morrillo tiene 6 años, y sabe conducir, y hace drift, y todo el pedo, y se chinga a Toretto y a O'Connor. Suena bien, pero bueno, ya veremos qué onda. Yo voy a ir al estreno, tengo que ir a huevo, me vale verga que ande de noche, voy a ir al estreno. Y pues como un día antes de mi cumpleaños, pues me lo merezco, así que bueno, hay que ir a ver la película. Se ve muy buena, se ven buenos efectos, esa escena del tanque en la calle, así que qué pedo. Pero bueno, a ver qué onda, señores. Esperemos que vayan, a ver si está chido, y a ver qué onda con la 7, 8 y 9. Pero bueno, señores, en otras cosas, este 21 de mayo, sí, 21 de mayo, la Xbox o Microsoft presentan la nueva consola. Así como PlayStation, o Sony presentó la PlayStation 4. Bueno, no la presentó, solamente dijeron lo que venía porque la consola no la presentaron. La PlayStation 4, viene la nueva Xbox el 21 de mayo de este, bueno, pues de este mes, 21 de mayo, viene la nueva consola. A ver qué. Muchos dicen que se va a Xbox 720, Xbox Durango,
o solamente Xbox. A ver qué, a ver qué gráficas vienen, porque la PlayStation 4 le presentaron unas gráficas muy buenas, así de que no mames, sí se las presentaron de una forma muy así como que no mames, o sea, qué pedo. Así, ahí está el corto de Battlefield 4, un corto de 17 minutos. Ese corto se me ha hecho muy falso, no sé si lo han visto. Se supone que el vato, no hay un güey que está jugando ese juego, o sea, está jugando el vato y lo filman, pero se ve muy computarizado los movimientos, no se ven muy realistas. No sé si lo hayan visto, y yo pienso que no es real. Bueno, sí es real, pero que lo estoy jugando un gameplay no es. Pero a ver qué onda. Y ya Xbox va a lanzar su nueva consola, también que se viene con el nuevo Kinect para Xbox. No sé qué planeen. Y por eso, se me hace que fue una de las razones por qué atrasaron Grand Theft Auto. Quieren lanzarlo con el nuevo Xbox o de qué pedo quieren hacer. Porque se supone que anunciaron esto, bueno, van a anunciar a Xbox, igual que la Play 4, ya la anunciaron, pero la van a lanzar hasta noviembre y diciembre, o sea, para la venta. Así que tú eras de las dos consolas para diciembre. Y pues vamos a ver qué esperamos de la nueva Xbox, porque muchas cosas esperan, muchas personas esperan muchas cosas y a la mera hora te sacan un pedo y que qué onda. Pero sí, ya falta poco, así que bueno, yo voy a verlo por en línea. Ya que metas en su Xbox, hay un canal para descargar para que vean la conferencia directo, así en vivo, y puedan ver directamente lo que va a presentar el Xbox. Pero bueno, señores, en otra cosa, ya así directo, ya para irnos, señores, hay un Face Market, andan muy, muy de equipos regios, de Tigres y Rayados, y que me pela la verga, no sé qué. Sí, andaban ahí como que armando la verga de que, vendo, no sé, trapo para lavar carros. Y una camisa de los Tigres. O si no, las rayadas de que, una chava diciendo, perdió los Rayados. Bueno, cuando perdieron los Rayados, la chava publicó, soy rayada de corazón, demostramos que somos los mejores, verdad, bla, bla, bla. A ver, ok, estás publicando eso en Facebook y estás diciendo que eres rayada, que eres de los mejores, que ustedes no insultan y que ustedes sí se defiendan. Y luego le comentan a la chava y la chava empieza, ¿qué te pasa, idiota? Que no sé qué, empieza a tirar rollo, o sea, no sé, o sea, si sabes que es un grupo de ventas, ¿para qué publicas esa mamada? Si sabes que están a llover pendejadas, no seas pendeja, no seas pendejo. Pero bueno, creo que se me acaba rápido. Vamos, señores. Ya para irnos, pues saludos a todos los que me estén viendo. Compartan el video, no sean ojetes, por favor. Compartan el video. Y pues denle like, compártelo en sus grupos, compártelo en su Face, compártelo con su mamá, compártelo con su hijo, con su hija, con su suegro, con su vecino, con el taxista. Y con el profe, y con su prosti. No sé dónde estén. Pero bueno, cuídense, raza. La otra semana nos vemos. ¿Para qué onda? Ya estamos dejando aquí. Como se darán cuenta, tenemos nuevas cosas. Pero bueno, cuídense, raza. Y la otra semana grabamos otro video y más chidos y cosas. Y eso fue Face Market.